Un violento asalto se registró en un cyber en la Tacunga, provincia de Cotopaxi. Tres sujetos ingresaron al local, golpearon a la propietaria y realizaron disparos. Uno de los proyectiles hirió a la mujer. Llegó la noche, el negocio estaba atendiendo como todos los días, aprovechando que está cerca a un centro educativo superior. Pronto se ve ingresar a dos sujetos, el uno lleva capucha, el otro gorra, van directamente a la caja. El uno saca un arma de fuego y busca apoderarse del dinero. En ese momento la propietaria se enfrenta al delincuente, quien con revólver en mano amenaza con tirar del gatillo. Y me asaltaron y se llevaron todo el dinero. ¿Esto sucede a qué hora? Aproximadamente ha de haber sido a las 7:20 más o menos. El compinche aprovecha la confusión y logra apoderarse del dinero. Al ver la reacción de la dueña optan por salir. La señora no se da por vencida, lo sigue. En la parte exterior del local el supuesto delincuente dispara por dos ocasiones. Uno de los proyectiles pasa rozando en la humanidad de la valiente mujer. Y al momento que yo ya le cojo al ladrón, le avanzo a agarrar. Y al momento del forcejeo me pega un balazo. O sea, le pega en el piso y me salta el pedazo de... El perdigón. En el robo habrían participado tres sujetos, quienes llegaron a bordo de una motocicleta. El uno se quedó de campanero y con el vehículo encendido. Los otros dos ingresaron. La afectada indicó que se llevaron cerca de $3,000. Y eso es lo que más me indigna, que la gente vio y nadie me ayudó. Ventajosamente la herida no comprometió ningún órgano vital. La señora, luego de recibir la atención médica, fue dada de alta. Milagrosamente la bala pasó acariciando la piel y la mujer vivió para contar lo que pasó. La herida, lo que supo manifestar el doctor, es que tengo todavía ese pedazo en el pie, que ahorita no me pueden sacar por el motivo que es muy diminutivo y que eso hay que esperar a que salga por sí solo. Esperan que los videos sirvan para que los policías atrapen a los valientes sujetos, que armados se sienten intocables. En Quito informó Iván Casamen.